Arze aldo guia gure hirugarren eztabaida. Eskerrik asko lan egitortzeagatik ona Gasteizera. Dakizuen, bueno, beste bi eztabaidetan egon zarien, no? Ba, dizu zelan doien, lehenengo izango da aurkezpen txiki bat, hautagai bakoitzarekin, egin minutukoa. Hiru zati egongo da eztabaidan, ekonomikoa, gizarte ekintza, eta zelan nahi dugun gure herrialdea osatu. No? Beste hiru zati banatuta. Gero, laugarren puntu bat izango da araben dauzen zazpi independenteen euren proposamena irunietokoa, eta azkeneko zati izango da zuen guztion galdera. Bost preguntatko ditugu, hemen dagoz Iber, Maritane eta Lidia, hartuko dauzena zuen galderak, eta hautagai bakoitza bi minutuko da erantzuteko. Sin más, comentaba que ya estamos en la tercera, en el tercer debate de presentación de candidatos a mandataria. Como ya habéis estado muchos en nuestros dos debates, empezamos con una presentación, motivación de cada candidato o candidata, y tres bloques: el económico, políticas sociales y qué modelo de país queremos, que a su vez tiene tres subapartados. Luego hay un cuarto punto que van a exponer a siete personas independientes de Araba su propuesta, su motivación para presentarse al Parlamento Vasco, que tienen tres minutos cada uno, y un quinto bloque de preguntas, donde se recogerán entre Iber, Montan y Lidia, recogerán cinco preguntas entre todas, y podrán responder cada candidato o cada candidata durante dos minutos a esas preguntas. Así que sin más, voy a dar paso a los tres. Vamos a entregar los papelotes ahora para ir recogiendo preguntas a lo largo de todo el debate, ¿vale? Entonces, cuando quien quiera hacer una pregunta, que levante la mano, le sacamos un papel y luego la mano recogida, ¿vale? Vale, el orden que se soltó en el primer debate, esta vez es Pili Zabala la primera, Juan Luis Uría el segundo y Rubén Belandia el tercero. Voy a hacer una pequeña descripción de quién es cada uno, por si hay alguien que no les conoce todavía. Pili Zabala, un momento por favor, que no se oye, además estamos grabando en streaming y se agradecería mantener el silencio para que nos podamos oír, porque el micrófono también está bastante lejos y cada uno por cada voz. Pili Zabala, Euskadi Zabal, Zentaldetik, Lendakaritzako hautagaia da, bera Tolosan jaiotze da eta odontologian lizentziatua. Hamar urtez, bere klinika pribatuan lan egin ondoren, orain lanbide zeketako ikastetxe baten irakasle gisa lan egiten du. Zera, que Pili Zabala viene, es la candidata Lendakari por la candidatura Euskadi Zabaltzen. Ella es de Tolosa y es licenciada en odontología. Durante 10 años estuvo gestionando y trabajando en su propia clínica, pero ahora se dedica a la enseñanza en formación profesional en un instituto público. Juan Luis Uría, el Carrequín Taldetik dator, Lendakaritzarako hautagaia da. Beraz, ez da otarra, medikuntza lizentziatua, eta Osakidetzako plangintza, antolamendu eta ebaluazio sailean dihardu ikuskatzaile mediku gisa. Oso elkarteko fundatzaile eta presidentea. Bueno, otras cosas. Juan Luis Uría viene avalado por la candidatura a Elkarrekin, es de Sestao y es licenciado en medicina, es médico. Ha sido auditor médico, inspector médico de planificación, organización y evaluación, y es presidente y fundador de la asociación Almosalde. Y por último, Rubén Belandia, Euskadi Aldatu Taldetik dator, lehendakari zarako hautagaia, Basaurin jaiotzez baina Leioan bizi da, geografian eta historian lizentziatua, Leioako kampuseko liburutegian zuzendari adjunto moduan egiten du lan. Estela sindikatuan urteetan izan zen danosasunerako arduraduna. Rubén Belandia viene avalado por la candidatura Euskadi Aldatu, a pesar de que nació en Basauri y vive en Leioa, licenciado en Geografía e Historia, y actualmente trabaja como director adjunto de la biblioteca del campus de Leioa. Y ha sido el responsable de salud laboral durante años en el sindicato Steilers. Beraz, hau dana esan da, Pili Zabala, zure da hitza. Arratsaldeon denoi. Berak esan bezala, ni Tolosarra naiz jaiotzez, baina Zarautzen bizi naiz. Eta zergatik zein izan da nire motivazioa edo zergatik aukeratu nun hau, bueno, lehenik eta behin eskerrak. Eskerrak eman behar dizkie, tendigan konfiantza jarri zutenen jarri
confianza que las personas que se dirigieron a mí para ofrecerme ser candidata por Euskadi Zabaltzen y por qué accedí a aceptar. Bueno, principalmente porque el proyecto de Euskadi Zabaltzen es un proyecto lleno de personas con mucha capacidad de trabajo, un equipo humano responsable, un equipo humano sabio, reflexivo, lleno de convicciones y de valores humanos, con personas del partido, con un recorrido y con una experiencia ya dentro de Podemos, y que pretende también incluir a otras personas de otro tipo de ámbitos, expertas en otras áreas. Son muchas las personas con una amplia experiencia y recorrido en la vida, y todas esas confluencias hacen que esta candidatura sea una candidatura rica en conocimiento, rica en valores humanos y rica en personas. ¿Y por qué dije que sí? Bueno, por supuesto, se pasaron por mi cabeza muchas cosas, principalmente mi familia. Mi familia que, si me permitís, ahora también vosotros formáis parte de mi gran familia. Creo que la participación de la sociedad civil, tanto a nivel político y social, con perfiles diferentes y con conocimientos diferentes, enriquecen la política, en este caso la política vasca. Además, considero que es un valor añadido al proyecto de la candidatura de Euskadi Zabaltzen. Por tanto, a las primarias nos presentamos con un proyecto de país, Euskadi Zabaltzen, que es mucho más que un partido. Es un proyecto de país, mucho más que un partido. Es, como decía, está formado por estas personas. ¿Y para qué? Pues en este momento de apertura y de cambio de ciclo social en Euskadi, creo que es muy importante conseguir una sociedad basada en un blindaje de nuestros derechos sociales y políticos, crear unas instituciones que garanticen que todos tenemos las mismas oportunidades, esas oportunidades tanto a nivel laboral o a nivel de vivienda. Juan Luis. Zura. Juan Luis Uria. Soy Juan Luis Uria. Soy de Sestao, me nacionalicé en Bilbao ya con 12 años. Mi familia es de Sestao, menos mi madre, que es de la Herrería. Y tengo que decirlo aquí porque, al fin y al cabo, es su orgullo y es el mío. Y ser de la Herrería, sin duda, ¿cuántos habitantes había aquí en el 25? Habría unos 20.000 habitantes, ¿no? En el 1925, Eskerrik Asko. Fijaos, desde que nació Amaki hasta ahora, se ha multiplicado por 200, casi por 300 la población de Vitoria de Gasteiz. Es un crecimiento anómalo, ¿no? Es parte de los problemas de esta ciudad. Yo me he dedicado toda la vida a la defensa de la sanidad pública. Estaba yo tranquilo en mi círculo de salud sectorial de Podemos, al que pertenezco desde que se fundó, y empezaron a plantearme activistas de Vizcaya y de Gipuzkoa la oportunidad de formar esta candidatura. Yo dije, montar una candidatura unitaria. Podemos tiene algo importante que hacer en este país. Es la primera fuerza política en este país. Es la primera vez que vamos a plantearnos, a cotejarnos con otros en el espacio de poder político para el Parlamento Vasco. Es la primera vez. Y partimos de la primera fuerza. Esto es muy fuerte, esto es apasionante. Vamos a hacer una candidatura unitaria. No tengo mucha información, lo tengo que decir, tal vez cuando acabe el debate, tal vez podamos charlar despacio, pero no se pudo hacer una candidatura unitaria. Y entonces, la gente nerviosa, a menos de una semana, porque siempre andamos con unitarias, hay que votar, consejos, hay que votar, la gente bastante nerviosa y con cierto nivel de malestar, unos 160, 170 activistas de los pueblos, de los barrios, de los círculos de nuestra organización, me propuso el liderar esta candidatura. Lo que hay en nuestra plancha, pues es más o menos lo mismo que ha dicho Pilar, son gente buena de esta organización que es muy poderosa,
hay capacidades muy importantes en el conjunto de la organización. Hay personas líderes en sus pueblos y en sus barrios y lideresas en el conjunto de la organización. Y aquí estamos para poner Podemos al pil-pil, porque sin duda, fijaos la prensa, que haya tres candidaturas más los colegas independientes y las colegas independientes, efectivamente, ha puesto en todos los medios. ¿Por qué? Porque somos la fuerza más importante política del país. Yo me dedico toda la vida a la defensa de la sanidad pública, acabo ya, y a la cooperación para el desarrollo. Quiero decir que tanto desde las primeras épocas de los comités internacionalistas hasta estos momentos que estamos en la comunidad de ONGs, mi compromiso ético, mi compromiso moral es que los derechos son para todos o no son. Los inmigrantes de nuestra tierra, cerca del 6%, son nuestros hermanos y hermanas. Ya está. Rubén. No, han dicho que sea así. Arratsalde on, ahí. Después de nuestra candidatura sale después de que se hubieran conocido ya que se presentaban estas dos grandes personas que me acompañan. Reconocíamos su perfil, su valía, su adecuación, pero no nos gustó el discurso que veíamos, que percibíamos. Había sobre todo un mensaje fundamental que nosotros creíamos que debía de darse y no se, y veíamos que no se estaba dando, que era inicialmente ese discurso que había de vamos a desalojar al PNV, se iba descafeinando, se iba rebajando y se iba diciendo bueno, hablaremos con todos, estamos dispuestos a pactar con cualquiera. Eso generaba un malestar en muchas personas de Podemos en Euskadi, que decían este mensaje que estamos viendo no es el que debemos transmitir a la sociedad vasca. No sabemos si es una táctica de ponerse piel de cordero, si es la dinámica esta que llevó Podemos en la última campaña de rebajar el tono del mensaje, pero veíamos que ese mensaje no nos representaba. Creíamos que una obligación que tiene que un movimiento político cuando se presenta ante la ciudadanía es hablar claro, y creíamos que para nosotros hablar claro era decir que nuestro objetivo no es ir al Parlamento Vasco a ser un grupo parlamentario más, igual con coleta o con no vamos a dar colorido, no vamos a adornar el Parlamento Vasco. Vamos a generar cambios profundos para la mayoría social profundamente afectada por la crisis. Y esos cambios profundos exigen un cambio radical en la forma de gobernar. Exige un cambio radical que implica necesariamente que quienes han protagonizado el gobierno en los últimos 40 años deben de pasar a la oposición, porque es necesario para el país. Que dejen de poder utilizar desde el poder sus estructuras clientelares y poder ejercer el poder de la manera que lo han hecho, de una forma autoritaria siempre que lo han ha estado a su alcance. Por eso decidimos lanzar una alternativa. Y quiero añadir, hoy hemos sabido que el Lehendakari ya nos adelanta las elecciones. Tiene miedo, lo está diciendo. Bueno, nos tiene miedo a todos nosotros. Impresionante. Ya nosotros. Bueno, ya es urrengora koia itzuko jaizuela, esango zu ya. Fisko aldenago, esatu bai. Vale, en política económica satia de daukazue, beraz pilina irosunea, 5 minutu daukazu el lengua itzpero. Bueno, ni pixkat hasiko naiz egiten evoluzioa, azterketa bat, nola evoluzionatu duen bai Euskadiko economía, langabezia eta lana. Voy a hacer como un balance de la evolución de la economía vasca, el paro y el empleo. En Euskadi, en este último año, en estos últimos trimestres. La economía vasca. El crecimiento del PIB. ¿Por qué ha crecido? En principio ha crecido por un consumo privado. ¿Qué es un consumo privado? Pues es el gasto que realizan las unidades familiares
las empresas privadas y las instituciones privadas sin ánimo de lucro. Pero ha disminuido mucho la aportación al sector exterior. Es decir, las exportaciones vascas, tanto al Estado o a otros países, no han mejorado. Eso supone una pérdida ganancial importante. La inversión en el año 2015 volvió a tasas positivas tras 7 años de retroceso. Es cierto que los últimos 7 años han sido muy malos y en el 2015 comenzamos a respirar un poquito más. Pero a mí todo no es, la situación no es boyante. Los factores productivos, principalmente cómo está distribuida la renta, cómo es el reparto de la riqueza. El factor trabajo o la remuneración que las personas asalariadas reciben cada vez es menor, es decir, cada vez cobramos menos. ¿Por qué? Porque trabajamos más horas y eso quiere decir que teniendo el mismo sueldo, el sueldo es menor o por lo menos no nos llega de la misma manera a final de mes. Llevamos viendo décadas cómo el total del Producto Interior Bruto Vasco está mal repartido. La gente trabajadora representa un porcentaje cada vez menor del Producto Interior Bruto y además un porcentaje menor de la riqueza vasca. Eso en cuanto a la economía. En cuanto al paro, no afecta de la misma manera a todas las personas y a todos los grupos sociales. Sobre todo, principalmente, las personas más afectadas son las mujeres y además también los jóvenes. Los jóvenes y los mayores a partir de 45 años. Con esto, ¿qué os quiero decir? Teniendo en cuenta la encuesta de población activa de Eustat, la tasa de paro ha bajado un 15%, pero estos datos son un poco erróneos. ¿Por qué? Porque lo que ha disminuido realmente es la población activa. Es decir, cada vez hay menos personas que trabajan para poder pagar las pensiones en un futuro. ¿Por qué ha disminuido el paro? Pues porque hay personas que se jubilan y no son reemplazadas. ¿Por qué también ha disminuido? Porque existen parados desesperados que ya dejan, como creen que ya no van a conseguir trabajo, dejan de buscar empleo. Y porque muchas personas que en su día vinieron a trabajar se marchan. Pues claro que disminuye, pero ¿por qué? Por esas condiciones. Tenemos muchos datos de hogares en los que todos los miembros están en paro, etcétera, etcétera. No os voy a abrumar con datos, pero es cierto que la precarización del empleo tiene rostro de mujer. Respecto al empleo, la calidad del empleo es cada vez menor. ¿Por qué? Porque el empleo que existe cada vez es en peores condiciones y además porque cada vez ha aumentado más el empleo en sector servicios en detrimento del empleo en el sector industrial. Sabemos, está comprobado, que en el sector industrial, donde el empleo ha disminuido un 0,4%, el empleo en el sector industrial es mucho más estable, tiene muchos más derechos y está muchísimo mejor remunerado. Mientras que en el sector servicios, que sí, ha aumentado, pero que es un empleo de peor calidad, es un empleo temporal, es un empleo además con contratos de corta duración y es un empleo a jornada parcial. No nos interesa tanto ese empleo. La seguridad laboral también habría que tenerla en cuenta. Cada vez aumenta mucho más la siniestralidad laboral. Tenemos un 7,7% de casos en los que hay o accidentes de trabajo, o bajas por enfermedad, o bajas por accidente, e incluso 28 trabajadores han fallecido en accidentes laborales. ¿Qué propuestas tenemos desde la candidatura Podemos-Zabaltzen? Bueno, pues nos parece muy importante implementar una política industrial. ¿En qué consiste? Pues hay que priorizar las zonas que están en riesgo de desertización, por ejemplo la margen izquierda o Arsoaldea. También hay que impulsar la transición energética. ¿Por qué? Porque son energías verdes, energías limpias y conviene hacer una transición energética de las anteriores a las nuevas y limpias. Hay que apostar por sectores económicos sostenibles medioambientalmente, que generan un alto valor añadido y son intensivos en conocimiento. Además, hay que abrir la inversión extranjera, pero siempre con condiciones de permanencia, nunca a cualquier precio, es muy importante. Y cambiar el modelo productivo. Euskadi tiene sectores como las energías renovables y grandes recursos, hay que aprovechar los grandes recursos que tiene. ¿Por qué? Para conseguir empleo sólido, próspero, justo, sostenible y de calidad. Juan Luis, Alexandra. Vale. La potencia de nuestra organización depende de un diagnóstico de la situación potente, profundo y que nos permita hacer programas de intervención que sean realistas. Nosotros, este tema no se llama economía, pues sí que está desarrollo y economía.
Y a mí me gustaría plantear, no repetir datos, obviamente los planteamientos de Pilar son obvios y algunos están en el diseño y en los programas de nuestra organización a nivel general. Yo quería plantear algunas singularidades del modelo de desarrollo vasco y algunas ideas de qué estamos hablando, ¿no? Primero, desarrollo. A mí me parece que el tema es un desarrollo desigual y que con el nivel de riqueza que nuestra tierra tiene, no es normal que esté produciendo esta cantidad de daños colaterales. Desarrollo no es solamente crecimiento económico, es potenciar las capacidades y las oportunidades de las personas en condiciones de libertad. Nuestro modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo desigual, ligado a intereses de oligarquías y sin políticas sociales suficientemente fuertes que amortiguen los procesos de crisis. Los países que han aguantado la crisis europea en este momento han sido los países que han tenido políticas sociales más potentes, los países que tienen más cohesión social, los países que tienen menos desigualdad social. Esos países han aguantado, bajo el punto de vista estructural, la crisis y los recortes que es mundial. Nosotros estamos extrañados de que el nivel de riqueza que nuestra sociedad ha llegado, gracias al trabajo de todas y de todos, no se haya repartido de forma justa entre todos los grupos sociales, entre todas las clases sociales. Y dice, claro, eres tonto, ¿cómo se va a repartir? Si el acceso al poder de los distintos grupos sociales es distinto. Nosotros queremos modificar estos juegos de poder en la sociedad vasca. Cuando hablo nivel de riqueza, hablo del PIB que hemos llegado, hablo de un crecimiento del año pasado, 3.4%, y hablo de un paro, ha dado la televisión esta mañana, del 12.5%. A mí me gustaría preguntar el punto y pico que ha disminuido el paro en la sociedad vasca. Me gustaría preguntar cuántas personas que las conocemos, porque el Eustat da inmediatamente, pero me gustaría saber el salario medio y el tiempo de contratación. Solamente esas dos variables me gustaría, para ver la capacidad que tenemos de generar empleo estructural, porque uno de los problemas que tenemos en este modelo de desarrollo es que se destruye empleo. Aquí estamos trabajando 880.000 personas, de los 2.120.000 vascos y vascas que somos. El paro es estructural y los parados de larga duración se consumen, se aguantan, se organizan para que no haya mucho lío con el RGI. Y con las políticas de apoyo social al alquiler de vivienda, al RGI y otro tipo de apoyos a alimentación. Aparte del movimiento de las ONGs, Cáritas, bancos de alimentos, etcétera, etcétera, que hace lo que puede. Nosotros no estamos por políticas asistencialistas para los grupos sociales más desfavorecidos de nuestra sociedad. Es un derecho la protección social. Hablaremos luego del tema. Nosotros planteamos que el ADN de Podemos y de Podemos Euskadi, fundamentalmente, es la lucha contra las desigualdades sociales. ¿Y de qué hablo cuando hablo de desigualdades sociales en Euskadi? Hablo de más de 330.000 hogares que están en situación de exclusión. Y hablo más de 40.000 personas que están en condiciones de exclusión severa. Y hablo del 23% de la población vasca que no se puede ir una semana de vacaciones. Hoy no se puede ir una semana de vacaciones. Y hablo del 5% de la población vasca que efectivamente está en situaciones de pobreza severa. Pobreza severa en Euskadi, si es rico, si es la comunidad autónoma de más nivel de renta de todo el Estado. Y esta riqueza, este Osakidetza, este sistema educativo, este niveles de protección, la gente de Podemos Madrid le encanta los niveles de protección social que tenemos, lo han dicho públicamente. Nosotros decimos que hay daños colaterales en nuestro modelo de desarrollo, que nuestra economía tiene un tejido industrial endeble. Y proponemos, por ejemplo, que las empresas que tengan beneficios obligatoriamente hagan políticas de prejubilación por contrato relevo para generar puestos de trabajo para jóvenes. Es fundamental este tipo de políticas para reorganizar el reparto de empleo. Amortiguar las desigualdades, reparto de empleo, mejorar los niveles de renta y su distribución. No digo cosas nuevas, pero aquellos diputados y diputadas que de aquí salgáis, que de aquí salgamos, necesariamente estos son los indicadores de evaluación. Usted con sus políticas ha disminuido los niveles de desigualdad, ha mejorado el reparto de empleo. Luego hay réplica. Vale, vaya.
si nos preguntamos cómo está la economía vasca, tendremos que hacer una segunda pregunta, que es cómo está la economía vasca para quién. ¿No estará de la misma manera para el consejero de Cuchabank o de el Iberdrola, que después de pasar muchos años por las moquetas de los cargos políticos recibe un retiro dorado y millonario en el Consejo de Administración de la Compañía Eléctrica, o para un trabajador o una trabajadora de Laminaciones Arregui, a quien llevan intentando despedir desde el año 2012. Evidentemente, las cosas no van igual para todos. Si oímos la versión que nos da el partido gobernante por excelencia, el PNV, el dueño de este país, pues claro, nos presenta un país que se parece mucho a aquello de Aznar, de España va muy bien. O si rebajamos un poco, admitiendo que hay un poco de crisis, pues serían unos brotes verdes los que nos anuncian cada día, pues del tamaño del Monte Gorbea. La situación, desde luego, no es esa, no es la que nos encontramos, son las cifras que han comentado la compañera y el compañero. Esa es la realidad de las personas que vivimos en Euskadi. ¿Qué ocurre? ¿Nos falta dinero? Pues la inversión inicial es de que no. En el 15 meditábamos aquello de que no falta dinero, sobran ladrones. Y yo lo mantengo. No falta dinero, lo que pasa es que ¿en qué se invierte? ¿A dónde? ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades han sido el ladrillo y las prioridades han sido favorecer a las empresas más cercanas a quienes mandaban a un precio incluso de generar riesgo de desertización. No nos faltan malos, no tenemos malos mimbres, tenemos industrias importantes. Tenemos industrias que, sin embargo, se van entregando cada vez más a centros de decisión ajenos. Se venden a grandes multinacionales. Se ha vendido Gamesa a la Siemens, otras empresas en Vizcaya, la ITP, a la Rolls-Royce. Aquí nos está entrando hasta Los Vega Sicilia y los Rothschild a comprar bodegas, y la Llanada Alavesa está produciendo para Floret. Con lo cual, donde aquello del nacionalismo, que es mirar por esta tierra, que es lo que dice la agenda vasca, ¿cuál es? No, la agenda vasca es el mayor beneficio en el menor tiempo, y no mirar qué es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, ¿cuáles son los ingresos que está teniendo el sector público? Pues la mayor parte proceden de las personas que trabajamos o cuando consumimos, que somos la mayoría y pagamos el IRPF y el IVA. Eso supone el 80% de los ingresos prácticamente, y el otro 20% son los ingresos por impuestos especiales, el tabaco, el alcohol y la gasolina, y el impuesto de sociedades. ¿Cuánto pagan las grandes empresas del IBEX 35? Las personas que trabajamos con un salario mínimo pagamos en torno al 24% en IRPF. Las empresas del IBEX 35 pagan el 6%. ¿Qué pretende la derecha? El impuesto teórico es de un 24%, entre 24 y 28%. Luego les aplican un montón de deducciones. Si te compras un Audi con cargo a la empresa, Tracatrán se baja y acaban pagando el 6%. Aquí en Álava, en las Juntas Generales, se ha hecho un trabajo bastante interesante en la defensa de que lo que se paga realmente se acerque a ese tipo teórico del impuesto de sociedades. Pero también podríamos aplicar algunas otras medidas que dijeran que aplicaran desgravaciones en la medida en que se aplique una política que tenga efectos sociales positivos, efectos laborales positivos o efectos sobre el medio ambiente positivos. Si etiquetas tu trabajo diciendo que no ha, tus productos diciendo que no han llevado mano de obra.
mano de obra infantil sería una vía de... ya bueno, que hay fórmulas de aplicar políticas sociales y ecológicas y de, también en el ámbito de los impuestos. Sé que es un trabajo duro, pero bueno, para mantener la neutralidad he puesto el pitido y en cuanto se oye, se sabe. Bueno, turno de réplica, 3 minutos, Pili, cuando quieras. Vale. Respecto a la perspectiva de género, un par de datos. Los contratos a jornada completa en un 60% son de hombres, mientras que los jornados a jornada parcial en un 66,5% son de mujeres. Con esto os podéis imaginar, la precarización del empleo desde luego tiene rastro de mujer. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues la conquista de los derechos de las mujeres se halla en conseguir su libertad económica. Es muy importante que las mujeres se empoderen económicamente y que no necesitan depender de... Perdona, es que no es una réplica exactamente. Necesitamos un poco más de tiempo para poder exponer las ideas. Y realmente con los 5 minutos iniciales nos da muy poco tiempo. Afortunadamente no solemos fijarnos entre nosotros, no tenemos mucho para... Cuando no me han explicado es que hay 5 minutos, efectivamente, 5 minutos de propuesta y 3 minutos de réplica. Eso es para dar un replicatu nahi, verá que bere proposamena aurreratu edo hasi nahi da. O sea, esa es la base. Claro. Barkatu, Vale. Bueno, eso por un lado, desde la perspectiva de género. Por otro lado, desde las instituciones vascas, se debe de desarrollar una política de estímulo fiscal. Obviamente las instituciones deben de garantizar el empleo con derechos. Sabemos que en un último trabajo de la UPV, las haciendas vascas dejan de ingresar 2.200 millones de pesetas. Uy, perdón, de euros. Es muy importante que hay que incrementar el qué. Pues la lucha contra el fraude. Con estos datos que os estoy diciendo, es muy importante incrementar la lucha contra el fraude fiscal. Hay que desarrollar mejores políticas activas de empleo, de FP, y mejores políticas activas de empleo es que Lanbide funcione de forma correcta, de manera que cada persona que está desempleada sepa qué tipo de formación es requerida para que pueda acceder al mercado laboral según los conocimientos que posee. También es importante apoyar el emprendizaje de esos jóvenes vascos que están todos en el extranjero con un talento increíblemente prodigioso y que tienen que verse obligados a emigrar. Apoyo a las pymes y apoyo a los autónomos, muy importante. Según la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países más prósperos son aquellos en los que hay menos desigualdades sociales. Por supuesto, la pobreza es una vulneración de derechos humanos. Y como os comentaba, la conquista de los derechos de las mujeres, es muy importante conseguir libertad económica y además es imprescindible que las mujeres puedan llegar a ser libres económicamente, independientes económicamente, para no depender de nadie. Así la feminización de la pobreza quedaría enormemente mitigada. Se ha visto que se ha visto que con el paso del tiempo no ha mermado la diferencia en la carga, por ejemplo, en el trabajo doméstico. Como sabéis, se supone que somos iguales hombres y mujeres, pero al final cada mujer emplea 1 hora y pico más al trabajo doméstico en su casa y 1 hora al cuidado de los hijos. Por supuesto que esto es alarmante, es inconcebible y desde luego es persistente. La economía del bien común, pues sería importante comenzar a barajar ese concepto, la economía del bien común. No se trata tanto de discutir cuestiones que son obvias, sino de intentar algunos temas que tenemos, por ejemplo, dudas y que son buenos temas para el debate, intentar plantearlos entre nosotros para que el conjunto de nuestra organización tenga posiciones más claras, por ejemplo, en los temas de los impuestos. Nosotros insistimos, como bien han planteado mi compañera y mi compañero, que los procesos de consumo, fundamentalmente ligados al
IRPF, que está en el 21% según qué y cómo, ha generado suficientes impuestos. Pero parece que la bolsa de las pensiones de la Seguridad Social se está destruyendo o casi destruyendo. Sale todos los días en la tele. Nosotros preguntamos por qué suben los impuestos directos e indirectos, hidrocarburos que ha planteado el compañero, y otro tipo de impuestos. Sin embargo, en vuestra nómina y en mi nómina, la aportación a la Seguridad Social siempre es el 4.7%. No ha variado en los últimos 20-30 años. Nadie se pregunta qué está pasando en las grandes empresas que algunos de nuestros sindicatos están firmando de hacer mixto los planes de pensiones. Nadie se pregunta en Osakidecha por la política de externalizaciones. Y nadie se pregunta en el sistema educativo por los sistemas concertados privados. Tenemos la impresión que con este modelo de desarrollo y con este... y con esta organización del poder político absolutamente preñada de grupos financieros poderosos, las llamadas políticas sociales y el modelo de desarrollo está hipotecado por grupos de negocios. En la política de pensiones, que es mixta, en las políticas de salud, que son mixtas, en el sistema educativo, que es mixto, y en otras políticas sociales, que es mixta. Entonces, nosotros preguntamos algunas cuestiones, por ejemplo, a Rubén y a Pilar. Con mucho gusto, además, y con mucho cariño. ¿Qué pensáis de la subida del 4.7% para la Seguridad Social de nuestras nóminas, para que la bolsa de pensiones pública, no mixta, aumente? ¿Cuánto trabajo se puede generar, además de los 880.000 personas que estamos aseguradas? ¿Cuánto más trabajo? Población envejecida, tasa de natalidad por los suelos, tejido industrial absolutamente o automatizado o con otros sistemas, inversión en talento cerca de 2.3% de nuestro PIB, inversión en I+D+I. ¿Cuánto trabajo pensáis que se va a generar? ¿A qué llamamos reparto de trabajo, aparte de aplicar políticas de prejubilaciones por contrato de relevo o otro tipo de cuestiones que tengan que ver con trabajar menos para trabajar todos y todas? ¿Cuánto trabajo se podemos generar? Imagínate que ganamos las elecciones. ¿Cómo generamos trabajo? ¿Cómo generamos políticas públicas? Me ha preguntado Gara a las 4 de la tarde. Oye, ¿y de eso que estáis diciendo de políticas sociales, los de Podemos, de dónde vais a sacar el dinero? Y yo le he contestado, a mí me gustaría saber dónde se mete. Y menos médicos con doble trabajo. Y menos dobles con doble trabajo, pero ese es el segundo tema, que es las políticas sociales. Yo, la verdad, Jota, no sé si la vía sería la de subirnos las cotizaciones a las personas trabajadoras. Hay otras vías que se me ocurren que podrían mejorar mucho la situación del conjunto de las cotizaciones sociales. Hemos dicho, aquí se gasta muchísimo en cemento, pero claro, y dices, bueno, se hacen obras absurdas, tenemos una supersur de esa que equivale a lo que nos reímos por ahí de los aeropuertos sin aviones, que ha tenido un coste equivalente al conjunto de la deuda de la Comunidad Autónoma Vasca, la circunvalación está de Bilbao por la que no pasa nadie. Uno, ¿qué pasa? Las obras públicas, en la teoría keynesiana, son una vía de generar bienestar. El Estado pone dinero para que se hagan obras y la gente trabaje. ¿Qué ocurre? Que aquí se hacen obras, pero no trabaja nadie que viva aquí. Ni nadie que trabaje con el convenio aquí, ni nadie que cotice aquí. Vienen directamente desde Portugal o desde Moldavia y cobran el sueldo en Moldavia y se les aplica el convenio de Moldavia, cotizan a la Seguridad Social en Moldavia, cotizan a Hacienda en Moldavia y encima aquí cuando están, como vienen en barracones como en el siglo XIX, casi ni consumen. O sea que 24% que pagarían esas personas de IRPF, 21% que pagarían de IVA si consumieran en vez de estar metidos en el barracón, 30% de cotización social entre empresa y trabajadores y trabajadoras llevarían para la Seguridad Social, tenemos unos ingresos tremendos. ¿Qué ocurre? Cuando nos hablaban de la directiva Bolkestein, que fue la que trajo todo esto, pues el nombre hasta suena raro,
Ahora, cuando nos hablan del TTIP, también nos suena raro, pero luego cuando vienen las consecuencias, las vemos y están ahí. Que se hace, se gasta un montón de dinero en obra pública, ¿para qué? Para que se beneficie a Menaba, la que aparece luego en la camiseta de algún equipo de fútbol. Nos falta además política industrial, ¿por qué? Porque hemos renunciado a tener instrumentos financieros públicos propios. Hemos privatizado Cuchabank. ¿Para qué? Para que sigan los mismos en su consejo de administración. No tenemos en cuenta la inversión social y ecológica, que es la que nos daría empleo. En Estados Unidos, la actividad relacionada con el reciclaje da ya más empleo que las petroleras. Y fijaros, todo el campo que hay para recorrer, todo el campo que hay, tenemos mar en parte de nuestra comunidad, que la energía de las corrientes marinas podría genera 6 veces la energía que se consume en el mundo, se podría generar con ese tipo de energía. Invirtamos en personas, invirtamos en el medio ambiente, invirtamos en cambiar esta sociedad. Maroin, tokaten jaku bigarren arloa, gizarte ekintzara, 5 minutu daukazue bakotzak eta gero erantzuteko zeuen proposamena esateko 3 minutukoe. Pili nahi dozunean, zure etzanda. Bueno, yo voy a centrarme en el ámbito de la educación porque los últimos 12 años llevo trabajando en un ciclo de formación profesional en higiene bucodental, ciclo de higiene bucodental. La educación pública en Euskadi está atravesando un momento difícil. ¿Por qué? Por las sucesivas reformas del PP, entre ellas la ley, la LOMCE, por los recortes que aplica la CUA y por el propio modelo educativo vasco, que lo que ha hecho es dejar la educación pública a un segundo, relegarla a un segundo lugar a favor de la concertada. Las inversiones, etcétera, etcétera, se invierte mucho más en la concertada. No malinterpretéis mis palabras. Yo, por supuesto, que respeto las ICASTOLAS, el trabajo que han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y respeto totalmente a la red concertada. Pero hay que reconocer que no jugamos en igualdad de condiciones. Por eso reivindicamos la prioridad del gobierno vasco, que debe invertir mucho más en la escuela, en la educación pública. La mala gestión del dinero público ha hecho que haya estas desigualdades. Antes de las elecciones, antes del 26 de junio, el PNV firmó un convenio de 550 millones de euros con la red concertada. Otra vez, otro agravio comparativo respecto de la pública. Mientras, otros municipios de Euskadi, tanto en Bilbao, en Gasteiz, aquí, en Irún, estaban intentando regatear inversiones para sus centros públicos. Incluso en Bilbao hemos llegado a ver que se ha intentado dar clase, impartir clase en unos barracones. Cuando sabemos que hay proyectos para ampliar centros educativos, proyectos para hacer reformas en centros viejos, y también hay proyectos de construir nuevos centros, nuevos colegios, pero que llevan muchos años de retraso. Para septiembre, el gobierno de Lakua pretende, septiembre del 2016, elevar las horas lectivas del profesorado y además retrasar el cubrir las bajas hasta 10 días, es decir, cuando un trabajador, un profesor se pone de baja, hasta el 10º día no se cubre esa baja. ¿Cómo repercute eso? ¿Qué consecuencia tiene? Se supone que van a suprimirse unos 3.000 puestos de trabajo de profesor. ¿Cuál es la razón? La razón es que hay una serie de competencias que está invadiendo el propio Partido Popular y la nula capacidad que tiene el gobierno vasco para llegar al Departamento de Educación, para llegar a acuerdos entre la comunidad educativa y también entre los sindicatos. Por lo tanto, no hay que no equivocarse en los términos. La educación en los centros educativos públicos es buena, pero es de calidad. ¿Por qué? Pues principalmente por los profesores, porque se han implicado al 100% y tanto por el profesorado como por el personal que trabaja en los centros públicos. Y lo digo por mi experiencia. Pero no es por la implicación del gobierno del PNV. Deberían de hacer una autocrítica más responsable. ¿Podemos Euskadi Zabaltzen qué defiende? Pues un sistema educativo que esté vertebrado por la red pública, por supuesto una educación de calidad, que sea integral, inclusiva, laica, participa
participativa e innovadora. Hay que tener en cuenta que es un servicio público fundamental para el futuro de Euskadi y para asegurar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos a todas las personas. También hay que revisar las bases del sistema. ¿Por qué? Hay que asegurar que la enseñanza sea gratuita, incluso la concertada. Hay que saber por qué se acumula más alumnado con necesidades específicas de apoyo en la red pública y no en la privada. Y hay que mejorar la dotación de recursos a los centros, públicos principalmente, y avanzar hacia una autonomía de los centros, de manera que dentro de un marco común cada uno tenga su propia independencia o autonomía. También hay que hablar de euskaldunización. Tendemos hacia un modelo trilingüe. ¿Por qué? Pues porque se supone que nuestros jóvenes tienen que dominar tres idiomas, sobre todo de cara a la internacionalización. Hay que ir hacia un solo modelo que sea flexible y que esté adaptado a las características sociodemográficas de su entorno. Y, por supuesto, sin segregaciones de ningún tipo. Sin segregaciones y sin exclusiones. Muy importante el papel que juegan las aurreescolas, sobre todo porque son claves ¿para qué? Para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y sobre todo para permitir la conciliación familiar y laboral. Las instituciones vascas, además, tenemos el concierto y el estatuto de autonomía, que estas instituciones deberían de blindar los derechos de las personas a recibir una educación pública de calidad. Juan Luis, señora Sunean. Cuando nosotros hablamos, y nosotras, de desarrollo y de economía, hablamos de desarrollo inclusivo. Hablamos de desarrollo inclusivo bajo el punto de vista de la paridad de sexo, bajo el punto de vista de la disfuncionalidad funcional, bajo el punto de vista de la identidad y de la ideología, sentimientos y emociones de la población vasca. En mi opinión, después de La Blanca, probablemente mucha vasca se irá por ahí de vacaciones a sus pueblos, a sus barrios, a sus... Y la gente siempre nos suele decir, joder, ¿cómo vivís en Euskadi? Pues que vaya sistema de salud. ¿Cuánta gente ha traído a sus padres o a sus madres a operar a Txagorritxu? ¿O a Aranzazu o a Cruces? ¿Cuánta gente, cómo era lo de España va bien que decía Aznar, que ha dicho Rubén? ¿Cuánta gente piensa que nuestro sistema educativo, nuestro sistema sanitario, nuestras políticas sociales son ejemplares? Y cuando vas a Extremadura, a Galicia, Andalucía, a nuestros pueblos y tal, y hablamos con la gente, joder, ¿cómo estáis? Nosotros lo que decimos es que con el nivel de riqueza que hay en el País Vasco, podíamos tener niveles de inversión y de inversión discriminada a los grupos más desfavorecidos de otra manera. Nosotros decimos, no decimos que está mal la inversión de en educación por alumno y alumno. Decimos que no se corresponde con nuestro nivel de riqueza. Nosotros decimos que Osakidetza necesita un 1% más del PIB, 687 millones de euros. ¿Por qué? Porque es lo que se corresponde con nuestro nivel de riqueza. ¿O qué pasa? Que cuando entra dinero, tiene que ir a los grupos financieros para que especulen con él. Nosotros estamos de acuerdo con que la RGI del País Vasco es la de mejor cobertura y la más alta de todo el Estado. ¿Pero cómo no vamos a estar orgullosos de ello? Es suficiente. Queremos políticas sociales asistencialistas. Son derechos sociales. Los parados de larga duración son estructuralmente parados de larga duración. Solamente dos comentarios de cada política social y me callo. Primero, educación. Hay que revisar toda la desagregación de alumnos inmigrantes en las políticas del sistema educativo. Hay 290.000 personas, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, de 2 a 16 años en nuestro sistema educativo, de los cuales 7% son inmigrantes, de los cuales tiene el sistema público casi el 10% y el sistema concertado privado casi el 3.4%. Eso no es justo. La inversión no es equitativa. Los grupos que más necesitan inversión tienen que tener discriminación positiva. Luego, el sistema concertado es un sistema que está discriminando el acceso a igualdad de oportunidades de muchas familias en el proceso educativo. Osakidetza. Se han perdido 5.000 puestos de trabajo solamente desde el 2008. 5.000 puestos. Al final de la época Bayinclan, Gavinclan,
Y al final de la época Rafa Bengoa, teníamos 31.000 profesiones y trabajadores en Osakidecha. Hoy tenemos 26.000, dice John Darpón. ¡Eh! La plantilla estructural de Osakidecha no se ha modificado. JL, no vayas por los cerros de Úbeda. Dice, no se ha modificado. Pero todas las políticas de refuerzo y sustitución, que llegábamos a 31.000, sí se ha modificado. ¡No hay ni uno! Y nosotros decimos que los recortes en Osakidecha han sido grandes. Hay que refinanciarla sin dejar de pensar que tiene un funcionamiento adecuado. Veremos en qué acaba el complejo universitario de Álava, veremos en qué acaba, de eso hablaremos en el programa electoral de Podemos, y veremos qué propuestas hacemos para el complejo universitario de Álava. Pero nosotros decimos que como no se compatibilicen los puestos de trabajo de los jefes clínicos, de los jefes médicos y de los responsables directivos, no se va a generar puestos de trabajo en los accidentes. Que se reparta el empleo, quitando el pluriempleo. Quien compita privada y pública siempre gana la privada. Y en políticas sociales, 70.000 personas en Euskadi están cobrando la RGI. 30% del total de las políticas sociales. Nosotros solamente decimos, no es suficiente, los alquileres están muy altos, la canasta básica o la política alimenticia básica, el consumo alimenticio básico está encarecido y necesitamos políticas de cobertura social más estables, no estructurales, que atiendan a los derechos y más inclusivas. Por lo tanto, en políticas sociales, nuestra organización tiene suficiente capacidad y potencia y finura de análisis para plantear en las políticas de salud, en las políticas educativas y en las políticas sociales propuestas potentes. Y necesitamos unir energías para coordinar nuestros esfuerzos y llegar a los colectivos más vulnerables de la sociedad. Efectivamente, el problema que tenemos a la hora de abordar la situación social y de lo que sería la protección social en Euskadi tiene que ver con esa comparación de la que hablaba Jota. Es decir, estamos mejor que otros. ¿Y eso qué? Siempre vas a encontrar a alguien que esté peor. Eso te tiene que consolar, te tiene que llevar a aceptar que los problemas que tenemos aquí no tienen solución. Pues no. El problema que existe además es que suelen negar la situación social que realmente tenemos. Yo soy concejal en un municipio de Vizcaya, en Leioa. Cuando entramos al ayuntamiento en mayo del año pasado, nos planteamos en el primer pleno que nuestro objetivo era que en el pueblo a nadie le echaran de su casa, a nadie le cortaran la luz, a nadie le cortaran el agua por no poder pagar, y que cuando en verano cierran los comedores escolares, pues hubiera, se mejoraran las colonias urbanas que se hacen en el municipio, de manera que hubiera comedor para que todos los niños y niñas pudieran seguir teniendo asegurada una comida. Nos dijeron, nos negaron la mayor, la alcaldesa se ofendió y nos dijo que allí no había nada de eso, que había unos expertos de la UPV que habían mirado que los niños de Leioa y en general el País Vasco no tenían el grosor ese de desnutrición que se mide cuando es de menos, te ponen una cinta en el brazo y dicen, no tiene, no existe eso. No, ninguna escuela nos ha dicho que hubiera ni desnutrición ni problemas para... Claro, tú hablas luego con los que llevan el banco de alimentos, dicen que sí, que las pasan canutas. Gracias a dar la lata, llevamos un año dando la lata, este verano se les ha dado 60 euros por niño escolarizado a las familias atendidas por el Banco de Alimentos, y por primera vez también se les ha dado una subvención al Banco de Alimentos local, que sigue siendo inferior a lo que gastan en los premios de las pruebas de arrastre de bueyes, maltrato animal subvencionado con dinero público. Se quejan de que medimos todo en, lo medís todo en bueyes. No, medimos el interés que tienen en la práctica se ve en a quién subvencionas. Si le das lo mismo al Banco de Alimentos para todo el año que para los premios
de una prueba de bueyes en un día, pues evidentemente se ve cuál es tu prioridad. Entonces, con esos mimbres estamos. Entonces, otro problema que existe es que hay partidos, y desgraciadamente son muchos, a los que les molesta que los pobres y las personas pobres tengan derechos. En nuestro municipio teníamos en el polideportivo, las personas que tenían un nivel de renta determinado o cobraban la RGI, tenían derecho a tener una actividad deportiva gratis para ellos y para sus hijos y hijas. Eso lo han quitado, porque al PP, al PSOE y al PNV les parecía un exceso. Ese es el fraude. Igual no nos están entregando bien las declaraciones de renta, o vete a saber lo que ocultan, y eso tenían que quitárselo. Y luego dicen, no, el que quiera que vaya a los servicios sociales. ¿Qué pasa con lo de ir a los servicios sociales? Pues que cuesta. En los Simpson Nolan suelen hablar mucho de la idea de ser socialmente un fracasado. Homer nunca va en transporte público porque es de fracasados. A la gente le cuesta ir a los servicios sociales. Hemos tenido un caso de una persona que vivía en una vivienda pública de Visesa, que comunicó a su familia que tenían una deuda que no era excesiva, pero que Visesa le iba a desahuciar. Y el hombre no se lo había dicho ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a nadie. Cuando ya iban a entrar en cualquier momento por la puerta, se lo dijo. Y bueno, los hijos se movieron, o sea, el ayuntamiento también reaccionó, pero eso de que aquí no se desahucia nadie, no, vale, se desahució. Los derechos sociales son un derecho para todas las personas y tenemos que defenderlos. Bueno, ya, sí. Listo, acabo. Vale, va, ahora bigarren txanda, dos momentu bat. Bueno, os he comentado un poco cómo veíamos la educación y qué propuestas veíamos para poderla mejorar. ¿Por qué? No hay que ser triunfalistas y hay que hacer una autocrítica responsable. Los datos no son buenos para la educación y hay que mejorarlos. ¿Por qué? Sin una buena educación nunca va a haber un buen país. Los informes de PISA, que hacen evaluaciones de diagnóstico, nos dibujan como en una situación de estancamiento a nivel educativo. Las evaluaciones en Euskadi bajan. ¿Qué es lo que hay que hacer para aumentar? Pues invertir dinero y recursos, por supuesto en calidad educativa. No hay que compararse, como decían mis compañeras, con los más rezagados o con las más rezagadas. No, hay que compararse, por supuesto, con los países que tienen mejores resultados y que tienen mayor rendimiento. Hay otro informe, el informe de McKinsey, que establece cuatro categorías en los sistemas educativos. De pobre a aceptable, de aceptable a bueno, de bueno a muy bueno y de muy bueno a excelente. Euskadi está en la segunda categoría, de aceptable a bueno. No nos tenemos que conformar con esta. Por supuesto, lo ideal sería subir en un escalón más, por lo menos al principio, a corto plazo, y acceder y pasar de bueno a muy bueno. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo vasco, que se me ha perdido. En el sistema educativo vasco, como os comentaba, en principio hay una serie de conflictos. En septiembre creemos que posiblemente haya una huelga debido a las condiciones laborales que os he comentado. Aumento de horas de trabajo, disminución, se va a retrasar las sustituciones hasta los 10 días de baja, no se van a cubrir esas sustituciones. Está claro que este tipo de conflictos no se resuelven con más conflicto. Para resolver los conflictos que hay en educación o en cualquier otro ámbito, los tenemos que resolver políticamente y a través del diálogo. En este caso, el diálogo consiste en que la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación español, en ese
en esas competencias que no están muy bien definidas lleguen a un acuerdo y sepamos cada uno a quién le corresponde la competencia determinada. Y en el caso de la situación de los trabajadores, está claro que la Consejería de Educación debería reunirse con los sindicatos, de educación. Muy bien, es correcto. Muy breves comentarios en este turno de réplica de un tema que no hemos sacado en las tres debates que estamos teniendo hasta ahora. Nuestra organización se le caracteriza por tener un compromiso ético con la gente que más desfavorecida está de esta sociedad. Y le caracteriza porque los grupos sociales más desfavorecidos tengan participación de la riqueza y tengan participación política de la toma de decisiones de los poderes de esta sociedad. Y además, Podemos tiene como característica en todo el Estado ser solidarios. Solamente dos referencias de este tema que no hemos tocado, ni del modelo de desarrollo, ni nada, porque ya veis que estamos atareados con datos y con intentar lanzar los mensajes más adecuados de nuestras características, de nuestras candidaturas, que son muy semejantes. Yo quisiera plantear el tema de Euskadi Tierra de Acogida. No entiendo por qué no ha habido, ante las propuestas de Ongi Etorriak y de otras organizaciones, una actividad más importante institucional de apoyo a los refugiados. Cuando la caravana que fue a Tesalónica de un montón de vascos y vascas llegó a Barcelona, era, me decían, una delicia ver a la Ada Colau delante de todo el mundo de forma sencilla, de forma tierna, de forma cercana, saludando a la gente, despidiéndola en la caravana de miles de personas que se iban para Tesalónica. De apoyo a la vergüenza de Europa, que es los refugiados. Entonces, ¿por qué no hacemos desobediencia civil también en eso? Queremos que a usted y vengan 2.000 refugiados. ¿Qué pasa? No, hombre, ¿tú de qué vas? ¿Tú qué pasa? ¿Que estás haciendo demagogia? No, estoy diciendo que por qué no tenemos capacidad habitacional, que sí tenemos, en Álava tenemos, y en Guipúzcoa y en Álava, para que vengan 2.000 refugiados. Los inmigrantes son nuestros hermanos y hermanas. Esto es lo que pensamos en Podemos. No somos racistas, no somos xenófobos, queremos sociedades integrales y queremos tratar la diversidad étnica como parte del juego social. Quien no piense eso, yo creo que debe reflexionar, porque nuestra sociedad es mixta. Y el orgullo de ser vascos y vascas tiene que ser el orgullo de la acogida. Y discutía con John Darpón cuando puso para tener la TIS como inmigrante irregular el tema de un año de empadronamiento. ¿Os acordáis? Salió el Real Decreto 16-12 que sacaba más de 22.000 personas de Osakidecha, y entonces el PNV y el PSOE, para intentar amortiguar, plantearon que aquí criticaban el centralismo español y no estaban de acuerdo. La salud tenía que ser accesible universalmente y sacaron la TIS para los que están un año empadronados. Y fuimos a hablar con CEAR, con Sobracismo, creamos una red de vigilancia, los de Osalde, y le dijimos, ¿por qué un año? ¿Por qué un año? Por el efecto llamada, acabo, por el efecto llamada. Es que queremos que haya efecto llamada. ¿Qué pasa con el efecto llamada? Por favor, para que mantengamos la llamada. Yo voy a empezar con lo que hablabas tú. Nos hemos encontrado con, en casi todas las instituciones vascas, aprobaron al principio de producirse la crisis de los refugiados, aprueban unas declaraciones diciendo que estábamos dispuestos a acoger, las aprobamos por unanimidad prácticamente en todos los ayuntamientos, teóricamente se ponen a disposición, se va preparando los medios para atender a estas personas cuando vengan. ¿Pero qué ocurre? El Estado español, que parecía que iba a coger unos 18.000 refugiados, pues no los acaba cogiendo. ¿Y qué ocurre? Ante eso, en el ayuntamiento, por ejemplo, planteamos, se quiere hacer una segunda moción de esas de que qué buenos somos todos y que cuánto queremos que vengan, sino no, habrá que hacer algo para que vengan y habrá que
de tomar medidas de ese estilo como estaba tomando Barcelona o Valencia para decir, tráeme un barco. Nosotros teníamos personas refugiadas ahí arriba en Calais, que vamos, son unas horas de coche de venir a Euskadi. Y nos encontramos con que tanto el PNV como el PSOE asumían al 100% el discurso del PP, es decir, es que no quieren venir al Estado español. Todos quieren ir a Alemania porque aquello es lo guay y porque tienen a no sé qué familia allí y no quieren venir. ¿Ustedes en qué mundo viven? Usted, no sé, con Canadá, no creo que tengamos tanta diferencia en cuanto a estructura de país como para ofrecer, ¿no? Pero, y Canadá se ha llevado en muy poco tiempo todos los, el cupo de los que dijo que iba, luego, si no han querido en el Estado español es porque no les ha dado la gana. Y que las instituciones vascas lo que están haciendo es postureo, eso está claro. No tienen ninguna intención en que venga realmente nadie, pero mientras tanto van diciendo que sí que tienen intención. Hablando del resto de políticas sociales, citar dos retos. Uno es el de que todo lo que generamos en el área de economía de la que hemos hablado antes, luego tiene unas consecuencias que tienen que arreglar en los en la parte de servicios sociales. Tenemos la vivienda, no comentamos viviendas públicas ni baratas ni en alquiler, y claro, luego tenemos que poner un complemento de vivienda a la RGI. Lo segundo, comparar, se puede comparar todo. El salario mínimo legal del Estado español pues es la mitad de la mayor parte de Europa, por lo tanto, tenemos también mucho de lo que avanzar. Y dos espadas de Damocles que vienen sobre los servicios sociales. Una, la ley de servicios sociales de 2008 establece como requisito para acceder a las ayudas el ser empadronado legal. Presidente legal. Y la segunda es la privatización de servicios. Bueno, empezamos el tercer bloque, que es el modelo de país, pero antes me gustaría decir que van a empezar a recoger todas las preguntas que tengáis para que se puedan reunir y poder agruparlas en bloque para luego. Así que los que tengáis preguntas, si levantáis, se van acercando y recogemos. Y ahora el tercer bloque es el modelo de país, que a su vez tiene tres subbloques: paz y convivencia, autogobierno y regeneración democrática. 5 minutos y luego las respuestas de tres. Pili, ¿me decías? Bueno, yo os voy a hablar de construir la paz, la convivencia y la memoria. Y os voy a contar mi experiencia personal. En el año 83 yo tenía 15 años, secuestraron a mi hermano en democracia y estuvo desaparecido durante casi 12 años en democracia. Os podéis imaginar que una desaparición forzada en una familia pues es un trauma psicológico del que yo hasta hace 5 años no he podido hablar delante de la gente. Hoy me alegro de poder estar hablando aquí para vosotros y os voy a contar un poco cómo fueron aquellos años. Cuando secuestraron a mi hermano en octubre del 83, nadie, ningún partido político excepto la izquierda Abertzale se acercó a nuestra casa. Nadie es nadie. Ante una vulneración de derechos humanos, esa falta de empatía emocional o de inteligencia emocional, yo nunca la he entendido. Y cuando digo nadie, digo ni PNV, ni Partido Socialista, que era el causante, ni en aquella época Alianza Popular, ni la izquierda. Intentar reconstruir tu vida ante una situación tan traumática es muy difícil. A mí se me quitó la sonrisa de los labios. Yo siempre digo, en mi casa la tristeza entró por la puerta y la ilusión salió por la ventana. No solo para mí, para mis padres y para todos mis hermanos. Era duro, eran años duros. Las manifestaciones gritaban aquellos eslogans en los que se incitaba a matar a gente. Había gente que gritaba. Por otro lado, la Guardia Civil en mi casa, a las 2 de la mañana, rompió la puerta y nos levantó a todos apuntándonos con las metralletas. Estábamos mi madre, 2 de mis hermanas, mi hermano pequeño y yo. Y ese tipo de actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional eran muy habituales. No sé si habéis conocido, pero eran muy habituales.
Si esto fuera poco, además tuvimos que sobrevivir como cada uno pudo a esos 12 años de ausencia de mi hermano, en los que todos soñábamos que ojalá estuviese vivo, pero por supuesto sabíamos que estaba muerto. No poder hacer un duelo en condiciones, en las condiciones normales que todo ser humano se merece, todavía incrementa la ausencia del ser querido. En mi casa tuvimos la fortaleza, gracias al amor incondicional de mis padres, y tuvimos a los mejores maestros y a las mejores maestras, Juan Zabal y Félix Artano, mis padres, que afortunadamente nos inculcaron un amor incondicional y una ausencia de odio. Yo crecí sin odio, crecí sin mi hermano José, pero crecí sin odio. Los años han pasado, la historia más o menos ya la conocéis. En el año 2011 yo quise hacer odontología forense, os podéis imaginar por qué. Yo estudié odontología forense en la Universidad de Granada. Mi hermano fue identificado por los aspectos odontológicos, entre otras características, y por la prueba de ADN dental. Eso, pues, te marca. Yo en la carrera, mi hermano no había aparecido, y en la carrera ya la asignatura de odontología forense para mí fue muy importante. En el año 2013, la Secretaría de Paz y Convivencia me invitó a formar parte de un proyecto educativo a día a día para promover los derechos humanos, para evitar o para deslegitimar, mejor dicho, para deslegitimar todo tipo de violencias y, por supuesto, para proteger a nuestros jóvenes entre 15 y 18 años a que en ningún momento tuviesen la tentación de volver a coger la sangre. Pero esto no es suficiente. Es importante también que las fuerzas de seguridad del Estado sean educadas y formadas en la defensa y en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, también de las personas detenidas. Porque es muy importante saber que a día de hoy los grupos Tortura y Narco contra la Aldea, no sé cómo se traduce, estos grupos que estudian la tortura, afortunadamente hoy en día no hay ningún caso de tortura en ninguna comisaría del País Vasco. Es un dato muy importante y digno a tener en cuenta. Cuando una parte del Consejo de Dirección de nuestra organización propuso liderar la candidatura a Pilar Zavala, lo único que me produjo es una sensación de respeto y de solidaridad y ninguna intención de confrontar mis posiciones con ella. Es decir, vamos a decir las cosas claras, porque la experiencia de Pilar es simplemente irrepetible y su experiencia, que no lo ha comentado, o lo ha comentado en otros debates, de participación activa en los grupos de verdad, reconciliación y justicia, donde víctimas de distintos lados han hablado mirándose a los ojos y discutido procesos de convivencia y procesos de justicia, en mi opinión es simplemente valiosísimo y yo no tengo nada que decir, nada más que necesitamos procesos de normalización política en Euskadi urgente. La próxima legislatura es una legislatura de normalización política. Normalización política es convivencia, es respeto al adversario, es se acabaron las armas, es se acabó la tortura. Sabéis que el último protocolo de donde han colaborado varios compañeros de Osalde y varios compañeros de Podemos y compañeras, se han detectado más de 5.000 personas torturadas en Euskadi a lo largo de los últimos años. Todo eso está saliendo, ley de memoria histórica, ha habido otro acuerdo entre el PNV y el PSOE, otro acuerdo hubo entre Bildu y el PNV. Podemos tiene que entrar en el espacio político vasco para colaborar activamente en los procesos de normalización política, acercar los presos de una vez, echar a la porra la doctrina Parot, sacar a la calle los que han cumplido condena y establecer procesos de acogida y procesos de reconciliación social. Eso por una parte. Y por otra parte, lograr los consensos políticos
Por eso cuando nos preguntan, ¿con quién vais a hablar? Dice Rubén, con el PNV ni a por agua. Dice, yo lo que digo es, ¿y en los ayuntamientos? ¿Y en las diputaciones? En las tres capitales está PNV-PSOE, en las tres diputaciones, en las tres capitales, en las tres diputaciones, y en muchísimos pueblos está esta cosa que llaman Alianza PNV-PSOE. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es de tres tipos. Uno, romper, dinamitar, exigir las relaciones del PNV con los grupos financieros más poderosos y sus hipotecas. Segundo, dejar las redes clientelares que durante más de 30 años de acción política han labrado. Tercero, eliminar las corruptelas como las de Álava, que conocéis perfectamente, de la Aguirre y de Pedro Miguel y de toda la vasca. Son 14 imputados, son los sobreseídos o no. Si es que no me importa. Me importa que las corrupciones del PNV son ya conocidas, en un sitio y en otro. Por lo tanto, si queremos discutir la agenda social y si queremos procesos de convivencia política respecto al adversario, eliminación de la casta, tenemos que poner encima de la mesa algunos elementos, como estos, por ejemplo. Normalización política, consensos básicos para la convivencia en este país, consensos básicos para el acercamiento de presos, consensos básicos para que las políticas de gestión penitenciaria y otras políticas pasen a nuestra tierra, etcétera, etcétera. Regeneración democrática es eso. Regeneración democrática es no permitir hipotecas por los grupos financieros especulativos más poderosos en nuestra tierra. Y los partidos políticos y los líderes de esos partidos políticos que están hasta las cachas, dice, ¿cuántos vascos hay en este momento en empresas del IBEX? 50 políticos españoles, me han dado el tema de españoles, creo que hay media docena de vascos, han cobrado en los últimos años 25.000 millones de euros. Expolíticos que están en empresas del IBEX. Vamos a revisar esa lista a ver cuántos vascos hay. Porque veis a lo que toca, ¿no? 25.000 millones de euros. Nosotros no queremos negociar con esa gente. Y no queremos que nuestros junteros y junteras, que los concejales que tenemos de Podemos, por cierto, los dos únicos concejales que han firmado como de Podemos son los de aquí. Es correcto. Enhorabuena. Yo creo que estos perfiles de identificación, que siempre te traen desgracias al fin y al cabo, ¿no? Pues Victoria Gasteiz es la reina en este momento, ¿no? Queremos una aquí. Sí, sí, que no le falte de nada, Susana. Joder. ¿Sinofal? El otro. Yo sabía lo de Sinofal. Dime los nombres, que es que de todos y de todas las que hay son los únicos que han firmado. Bueno, regeneración democrática, normalización política, convivencia, verdad, justicia, reparación y no repetición. Estas son las consignas, estas son las líneas de trabajo de Podemos en los procesos de normalización y de autogobierno. Y ya hablaremos de las alianzas. Sobre convivencia es difícil aportar algo más que lo que aporta... más que manifestar el apoyo, la solidaridad que todos tenemos hacia lo que representa de todo el sufrimiento que ha habido en este país y solidaridad que también nos llega desde fuera de Podemos y que hemos tenido oportunidad de comunicarte. Hablando de otras cosas, una cosa es el que existan procesos sobre los cual, en los cuales sea necesario, no necesario, imprescindible contar con todo el mundo, como es la pacificación, el desarrollo de actividades relacionadas con el establecimiento de una convivencia pacífica, pues es evidente que todo el mundo tiene que participar y ahí no hay exclusiones. Otra cosa es, ¿con quién puedes compartir gobierno? Entonces ahí es donde nuestra candidatura considera que no se puede compartir gobierno con quienes han gobernado Euskadi de la forma que lo han hecho en los últimos 40 años. Y que la única forma de que el PNV se desligue de su red clientelar, esa red que les hace...
gestionar las instituciones al beneficio de empresas donde luego van a contratar a sus propios afines. La única forma de hacer que el PNV cambie es obligarle a ir a la oposición. Eso es lo sano para el país. Eso es el término que usan los medios, que llevan usando, lo de desalojar. Pues hemos habido tantos desahucios que la palabra casi nos duele. Pero el término político sería eso: el PNV tiene que pasar a la oposición. Y eso es lo que necesita el país para poder tener un futuro democrático libre de clientelismo y realmente. Donde la economía no esté marcada por quienes han pasado por la puerta giratoria a los consejos de administración, sino que esté marcada por el interés público. Entonces, ese es el modelo de país que queremos. Luego está el aspecto del derecho a decidir. Está en el ADN de Podemos el ejercicio del derecho a decidir. Creemos que también tenemos una tarea pendiente, es definir cuál será nuestra propuesta de modelo de Estado. Nuestra candidatura pues apostaría por un modelo confederal, porque suma las dos vertientes que nos interesan de ese aspecto. Una es el ejercicio de soberanía. Yo soy soberano en el momento en que puedo, como pueblo, decidir qué relaciones quiero tener con los demás pueblos que están alrededor, ¿eh? Y luego nuestra propuesta en ese momento de decisión sería el ejercer esa opción por un modelo confederal, donde cada comunidad tiene sus competencias y otras que comparte con un Estado mucho más adelgazado que el que tenemos. Esa es nuestra opción. Y claro, Jota nos suele preguntar casi de eso, ¿y a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? ¿Cuál va adelante, lo social o los derechos? Y yo le suelo contar que a mí me gusta el lema que tiene en el canal de Telegram la secretaria de Podemos en Andalucía, que es: lo queremos todo. Tenemos todos los derechos, son de las personas que vivimos aquí, el derecho a decidir sobre nuestro futuro, nuestra organización, el derecho a decidir si queremos tener y si tenemos derecho a tener servicios públicos o a que todo esté privatizado y entregado a empresas que cotizan en Moldavia, el derecho a definir si queremos derecho a una educación y una sanidad pública de calidad. Eso está en el ADN de Podemos, no corresponde con ninguna ideología nacionalista, es un elemento democrático. Y queremos también que debiéramos confluir más con movimientos cívicos que trabajan en favor del derecho a decidir, como es Gure Eskudago, un movimiento civil que pretende sacar algo como el derecho a decidir del lodo en que lo había metido la violencia y el partidismo, y lo está consiguiendo. En plan y convivencia quería proponeros tres cuestiones, tres compromisos. La primera cuestión: el proceso de paz, de construcción de paz, avanza, pero no tan rápido como nosotros quisiéramos y como nosotras quisiéramos, pero avanza a pesar de que hay algunos agentes que lo quieren bloquear. Es importante aún así que vayamos generando acuerdos y llegar a consensos entre diferentes fuerzas políticas. Podemos es una fuerza política que puede ejercer, puede vertebrar todas esas confluencias, porque está formada por gente que no está tan, digamos, lesionada o marcada a consecuencia de la violencia política que ha sufrido este país. Las encuestas o los estudios sociológicos nos dicen que las procedencias de las personas de Podemos son procedencias muy plurales, tienen historias de vida muy diferentes,
diversas vivencias del conflicto o experiencias de motivación política, y están con, y todos ellos y todas ellas, me imagino que vosotras compartís la defensa radical de los derechos humanos. Yo siempre digo que soy una resistente pacífica. No me ha tocado otra cosa en la vida. Resistir pacíficamente todo lo que nos han hecho, que es mucho lo que nos han hecho. Esa cuestión tiene un compromiso, y el compromiso de Podemos es participar activamente facilitando acuerdos transversales e inclusivos. Os vuelvo a repetir, es intentar llegar entre todos a conseguir ese modelo de convivencia en el que nos sintamos identificadas todas y a gusto. Segunda cuestión, reconocer el papel de las víctimas. Yo soy una víctima, no sé cuántas víctimas más habrá aquí, pero es importante cuidarlas por su vulnerabilidad. Segundo compromiso, mantener la solidaridad y la empatía con todas las víctimas del sufrimiento. Y todas son todas, incluso las que no están reconocidas hoy en día, que todavía son muchas. Y tercera cuestión, hay que poner en valor la importancia de la sociedad civil organizada. En el pasado hemos tenido muchos grupos, como Gesto por la Paz y Locarri, que influyeron mucho y propiciaron el entendimiento, el diálogo entre personas de sensibilidades diferentes. Y en el presente ha habido muchas personas que trabajan hoy en día por la educación por la paz, tal vez algunas de vosotras, por la recuperación de la memoria y también por la defensa de los derechos humanos. Por la recuperación de la memoria solamente quiero insistir en que he tenido la oportunidad de trabajar con Paco Echeverría y ha sido un privilegio. Sí, claro que sí. Podemos va a tener un papel político fundamental en las próximas elecciones. La capacidad de conquistar trozos de poder político institucional implica una reflexión en nuestra dirección para conquistar trozos de contrapoder político. El contrapoder político son los inscritos, son los movimientos sociales, son los círculos, son los activistas y las activistas de Podemos. No podemos permitir que el juego institucional de ayuntamientos, de diputaciones y ahora del Parlamento Vasco creen la dinámica de transformación de poder de Podemos. Podemos tiene un compromiso con la gente ético y tiene, como diría Gramsci, la capacidad y la necesidad de crear elementos de contrapoder para controlar a nuestra propia gente, para que las desigualdades y la distribución de la riqueza sea el elemento central, para que los pactos, porque los nuevos desequilibrios crean nuevos sistemas de acuerdos y Podemos va a crear nuevos desequilibrios en la sociedad vasca. Va a crear nuevos desequilibrios en la forma de distribuir el poder en las instituciones centrales. Eso va a crear necesidades de nuevos acuerdos. No siempre hay que hacer acuerdos con unos y con otros. Probablemente los acuerdos tengan que ser más flexibles, tengan que ser cambiantes, porque la estratificación de la sociedad en clases sociales con distinto acceso a los recursos, a la riqueza, al poder de grupos sociales distintos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras amigas, no implica que no va a ser muy dulce el trabajo político. Porque hay intereses muy poderosos, como los ha habido hasta ahora, de los que han participado sin rubor el PNV y en no poca medida el PSOE, que no podemos ni prever las tensiones que va a haber en el debate político de este país con la irrupción de Podemos en medio de esa discusión. Por lo tanto, mi posición en lo que plantea Rubén, que me parece muy ajustado, es que los sistemas de juegos de poder van a ser diversos. Nosotros vamos a ir con una agenda social muy potente y la gente que entra en esa agenda social vamos a ver qué nivel de acumulación de fuerzas podemos lograr. Y el derecho a decidir, quien considere que no necesitamos sujetos jurídicos en Euskadi con mayorías cualificadas, yo creo que no se da muy bien cuenta de la situación. En mi opinión, obviamente el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo, el derecho a decidir, es parte de nuestro programa general y lo vamos a defender en todo tipo de alianzas.
Sin embargo, su ejercicio, a nadie se le escapa que no es muy sencillo. Su ejercicio probablemente tenga que ver o con reformas constitucionales. Fijaos cómo está Madrid, no quiero ni pensarlo. Tiene que ver con consensos políticos importantes y posiblemente tenga que ver con acciones de desobediencia civil en Euskadi. Posiblemente también. O sea que de todo eso, que no son temas tan sencillos ni son temas de consignas, probablemente pedimos a nuestra dirección y a la propia refundación de nuestra organización que se organice adecuadamente con las mejores capacidades que hay aquí. Desde nuestra candidatura tenemos muy claro que no es posible llegar a acuerdos de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, que habrá que hablar para muchos temas concretos con mucha gente, que incluso aunque consigas el gobierno y allí no esté el Partido Nacionalista Vasco, va a estar en las diputaciones, va a estar en muchos sitios y vas a tener espacios de diálogo con él y necesidad de llegar a acuerdos con otras instituciones, pero lo que está claro es que necesitamos un gobierno que vele por la mayoría social afectada por la crisis, un gobierno que tenga como programa poner en marcha un plan de rescate ciudadano, y que eso no se puede hacer con quienes han gobernado para generar la situación que tenemos en este momento. Lo segundo es que regeneración democrática no es posible en Euskadi si el PNV no pasa una temporada larga en la oposición. De manera que realmente se desactiven sus redes clientelares. Porque claro, hasta que no dejen de poder ir a donde la persona del PNV, que sabes que te mete en la contrata a trabajar, en la contrata de limpieza del ayuntamiento que pagamos todos, pero ellos dicen, no, como es una empresa privada, no le puedo decir a quién contrata, y siempre contrata a los mismos, a los que están vinculados y los que le deben luego el voto. Porque claro, aquí no les han pillado todavía, como les pillaron en Andalucía, diciendo, como perdamos, vuestro puesto de trabajo está en riesgo. No les han pillado, porque igual no tienen ni que decirlo, es evidente, no tienen ni que verbalizarlo. El miedo entre las personas contratadas en las miles de contratas que tienen las administraciones públicas, y luego ya el miedo de la ignorancia a la gente que la pensión, la RGI que tienes, te la van a quitar. Y uno la vaca porque no tienes. Entonces, la vaca porque hay pocas. Entonces, no es posible generar un país diferente gobernando con el PNV. Y eso hay que decirlo claro. Tenemos una obligación de decir claramente nuestro mensaje ante la sociedad y una obligación de ser honestos y honestas y además de sacar consecuencias de lo que ha sido el resultado de las últimas elecciones. En la discusión que hemos hecho en los círculos, la conclusión que hemos sacado es que el descafeinar el mensaje en las últimas elecciones, porque nos veíamos casi a punto de alcanzar el cielo, pues no ha llevado a que consigamos atraer a más gente y nos ha despegado de muchas otras personas que pensaban, coincidían con el Podemos original. Nos quedan 6 preguntas, 2 minutos por candidato y por candidata para responder. Respondemos os hago las preguntas ahora, mantenemos el mismo orden, os pongo otra vez el cronómetro, intento usar el cacique. Piminito la cocha de Tosues. La primera pregunta. En un hipotético caso de alcanzar la lehendakaritza, ¿cuál sería la primera medida que tomarías a nivel social? Para los 3 candidatos, Pili, Medusunea. La primera medida a nivel social insistiría en la economía del bien común, que se rigen unos principios básicos que representan a los valores humanos,
principios de confianza, de honestidad, de responsabilidad, de cooperación, de generosidad, de solidaridad y de compasión. Eso significa que todas las empresas que el gobierno vasco controla, ningún trabajador tenga malas condiciones laborales, porque cualquier trabajadora que tenga malas condiciones laborales es una vulneración de derechos humanos. Un sueldo digno toda persona tiene que poseer, y intentaría comenzar a cambiar la conciencia de todas esas subcontratas, eliminaría todas las subcontratas y directamente contrataría a todas las personas, como ha ocurrido, por ejemplo, a nivel de cultura en el Guggenheim, todas las personas a nivel de cultura que estaban contratadas con subcontratas, y, por supuesto, los convenios que fuesen dignos. Una administración no puede permitir que los trabajadores a los que nutre tengan unas malas condiciones laborales. Aunque me gustaría estar hablando con vosotras y con vosotras hasta el día 5, que empiezan las fiestas de la Blanca, creo que no es conveniente, porque todo tiene un límite en la comunicación humana. Voy a contestar muy brevemente a todas las preguntas, para que hablen los compañeros y compañeras que quieran hablar después, y efectivamente aquí haya un poco de armonía, bajo el punto de vista de que este debate ha sido amplio, ha sido profundo y todos hemos estado a gusto. Mi primera medida como lehendakari va a ser bajar los sueldos de todos los consejeros y del lehendakari. Y la segunda medida es una ley de emergencia social en la línea de lo que hemos estado hablando. En la línea de detectar, hacer un mapa de desigualdades del país y detectar específicamente en las políticas sociales dónde están las políticas discriminatorias bajo el punto de vista presupuestario, para organizarlas en la ley de emergencia social. Estoy hablando de salud, revisar las externalizaciones, política educativa, revisar los presupuestos en los grupos más desfavorecidos y políticas sociales que tienen que ver derecho a la vivienda y derecho a controlar grupos financieros para evitar los desahucios. Esto es las dos primeras cuestiones. Dar un comportamiento ético a la sociedad, como todos y todas inscritos de Podemos tienen que dar. Tenemos que dar un comportamiento ético con nuestra vida, no ser maltratadores, no pegar a los hijos, todas esas cosas que todavía hay alguno por ahí que probablemente haya que expulsarle de la organización. Un poquito de ética y de ejemplo en nuestra vida bajo el punto de vista del compromiso ético con la gente. Bajada de sueldos generalizados y ley de emergencia social. Yo pediría a la sociedad que se mantuviera movilizada o que se movilice mucho más. Suelo contar una anécdota del presidente americano Roosevelt, que cuando le venían fuerzas afines o sindicatos a hacer peticiones, decía: para que yo pueda conseguir eso, tú tienes que demandármelo en la calle. Aquí nos creemos que llegando al gobierno se consigue llegar al poder, y no son las mismas cosas. Hay unos, lo decimos muchas veces, esos que no se presentan a las elecciones, los que están en los consejos de administración, esos son los que toman muchas decisiones que nos afectan y que incluso pasan por encima muchas veces de la voluntad de los gobiernos. Y lo segundo, no van a las fuerzas de la reacción, esa Confebask, que cada vez que se aprueba una reforma laboral, al día siguiente pide una reforma nueva que sea todavía más brutal. Esos nunca van a dejar de presionar. La derecha se pasó la segunda legislatura de Zapatero entera en la calle, con manifestación multitudinaria mensual en Madrid, con miles y miles de personas. Van a presionarnos con toda su fuerza. Luego, la primera medida que tendríamos que tomar es decir a la sociedad: si queremos conseguir los objetivos de este gobierno, no falta, no es suficiente con que nosotros los pongamos, sino es imprescindible que la sociedad movilizada nos lo demande para poder frenar. Pensamos en el mundo, que estamos en el mundo digital y que todo se consigue mandándole mil no sé cuántos tweets a un sinvergüenza para que deje de serlo. Y claro, luego sinvergüenza se ríe. A la alcaldesa nuestra le mandaron 10.000 firmas pidiéndole que acabara con el maltrato animal. Y dice: claro,
venían de Islandia y así nos escribían. Esos no saben ni lo que hay aquí. Sí. Movilizarse. Vale. La segunda pregunta es una doble. ¿Cuál creéis que debe ser la propuesta de Podemos al Dugo Euskadi en relación con el entramado político institucional vasco, con la ley de territorios históricos? ¿Creéis que habría que cambiar la ley de territorios históricos? ¿Pili? Bueno, pues ahí tendríamos que ir a observar el estatuto, bueno, a analizar el Estatuto de Guernica, y una vez bien definido cuáles son las competencias tanto del concierto económico como del Estatuto de Guernica, sería conveniente una propuesta, un modelo de país que queremos construir, en qué condiciones, con qué características, etcétera, 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 definirlo bien, y como todo modelo nuevo debería de ser en una democracia participativa y en un partido político como Podemos, al final la ciudadanía tiene que ser quien tenga la última palabra. Se suele decir y solemos decir una y otra vez, los vascos y las vascas seremos lo que queremos ser, pero siempre primero analizar las competencias, concierto económico, estatuto de autonomía, y en qué condiciones queremos hacer cualquier tipo de cambio, de nuevo modelo adaptado a las nuevas necesidades actuales de la sociedad, a las necesidades de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que hay que revisar de la forma más honrada posible la LTH y la ley municipal recién aprobada. En mi opinión, del total de la tarta de los presupuestos de Euskadi, hay que revisar lo que se llevan los ayuntamientos, lo que se llevan las diputaciones y lo que se lleva el gobierno vasco. En mi opinión, no tengo ninguna duda que la primera medida es reforzar el poder de nuestros municipios. Sin ninguna duda, Podemos lo tiene en su programa general, lo digo yo en Euskadi, todos lo compartimos, pero quiero insistir ya que ha habido esta pregunta. El poder municipal, el presupuesto municipal, las capacidades de tomas de decisiones en política municipal es esencial. Yo creo que esa es la medida, la primera medida. Que el gobierno vasco tenga más capacidad de vertebración económica del país, eso yo, todo el mundo lo plantea, y efectivamente hay que revisar el conjunto de la distribución del poder político en el conjunto de las tres instituciones. Y lo importante es abrir un debate social abierto sobre esa cuestión. Es evidente que tenemos que buscar algún modelo que responda a las necesidades de cada uno de los territorios. Yo soy militante desde hace muchos años del sindicato Steilas, que en estatutos tenía y tiene una medida de manera que los vizcaínos, que las vizcaínas, que éramos la mayor parte de la afiliación, nunca pudiéramos tener más de la mitad, creo que era, de los representantes que deciden en los consejos del sindicato, ¿no? Entonces, igual, alguna medida de ese estilo habría que establecer para que ninguno de los territorios se lleve el gato al agua. Pero lo fundamental, me parece, que es que esas instituciones, las repartas como las repartas, estén dispuestas a atender a la ciudadanía, que es lo que no suele pasar. Ayer han entregado un montón de firmas en Gipuzkoa contra la incineradora, y según las propias normas tendrían que paralizar el proceso de adjudicación de la licitación, y les ha dado igual, van a seguir adelante. Y no, sin escuchar a la ciudadanía no es posible construir un país. La tercera pregunta, también para los tres candidatos, candidata. ¿A qué círculo acudís habitualmente y a qué último acto de movilización ciudadana habéis acudido? Ah, perdón. No me han puesto esta.
Ah, vale, son tres. Vale, es una... Tres, cuatro. Vale, son cuatro preguntas, pero tiene todo relacionado. ¿A qué círculo acudís habitualmente? ¿A qué último acto de movilización ciudadana habéis acudido? ¿En qué movimientos sociales habéis participado? ¿Os consideráis de izquierdas o de derechas? O todo lo contrario. Bueno, como sabéis, yo no soy de ningún círculo. Soy independiente. ¿A qué movilización he acudido últimamente? Pues estuve en el congreso, si se puede considerar movilización, en el congreso sobre verdad y reparación a las víctimas de la tortura, malos tratos, tratos degradantes. Un congreso muy interesante, no fue una concentración, pero al que no solamente hay que ir a las movilizaciones, sino también a los congresos. Impartido por Paco Echeverría y por su equipo de trabajo, Laura Pego, etcétera, etcétera. La tercera pregunta era... ¿En qué movimientos sociales habéis participado? Movimientos, principalmente movimientos relacionados con la paz y la convivencia. Locarri, he participado en Día a Día, he contribuido en la memoria histórica, en el informe de Loma de Montija, en la exhumación de los restos de Loma de Montija de Burgos y luego en el colectivo EX. Y la última, ya sí, ¿te consideras de izquierdas o de derechas? Bueno, yo simplemente comentaros que mi padre, en mi familia, mi padre fue un trabajador explotado al que, bueno, yo he visto desde pequeña que nunca ha tenido vacaciones. Mi padre murió hace 4 años, hubiera tenido ahora 89 años y en mi casa siempre hemos visto cómo han sangrado a mi padre, cómo han explotado a mi padre. Unas personas que se supone que eran sus socios y que tenían todo el dinero del mundo para poder ir de vacaciones y nosotros 6 hijos y no podíamos hacer y teníamos que ver siempre la peseta a final de mes cómo se vivía. Si eso es ser de izquierdas, pues posiblemente yo soy de izquierdas, pero porque no me ha tocado más remedio que luchar siempre a contracorriente, porque las cosas desde luego no me las han facilitado y las oportunidades de las instituciones de las que nosotros hablamos desde luego nunca han estado al alcance de las necesidades de nuestra familia. Yo pertenezco desde su fundación al Círculo de Salud Sectorial de Podemos. He participado en los debates del programa de salud estatal de nuestra organización y del programa de salud de el posible programa. Participé en la reunión de Alegría Dulanchi, coordinando la mesa de sanidad y recogiendo las opiniones y opiniones porque Patri, nuestra coordinadora que está aquí, no pudo asistir, que estaba viajando por el mundo. La última concentración, la última manifestación que estuve es concentración de refugiados. Reconcentración de solidaridad con los refugiados de Siria, Afganistán, de esta desgracia absolutamente que está poniendo la cara de la Unión Europea en su pleno descubierto como Unión Europea antisocial para todos nosotros y para todas nosotras. Participo en dos movimientos, los movimientos sociales a favor de la defensa de sanidad pública, no es que participe, es que los creo, soy uno de los que promociona, por ejemplo, el Foro Bosco de la Salud, donde estamos 10 organizaciones, entre ellos Médicos Mundi, Médicos del Mundo, Médicos de Familia, quiero decir, todo nuestro intento de agrupar esfuerzos, hablar con los sindicatos, hablar con los partidos políticos, de defensa de las políticas de salud. Elaboró programas, elaboró políticas, elaboró propuestas de defensa de la sanidad pública, aquí, allá y en Pekín. Y la otra pata por la que ando por la vida es la cooperación para el desarrollo. Soy cooperante por compromiso ético, trabajamos en África, trabajamos en El Salvador, trabajamos en Nicaragua y allí donde trabajamos soy parte de los movimientos de coordinación de amigos y amigas cooperantes donde trabajamos con muchísimo gusto por otro mundo posible. La última era... ¿Si eres de derechas o de izquierdas? Yo soy de izquierdas. No porque quiera sí o no, porque soy hijo de los movimientos sociales de nuestra tierra, soy hijo del movimiento obrero de los años 60, soy hijo... Ya acabó. Iba a haber faltado 2 segundos cuando... Marcato. Rubén.
Yo pertenezco al círculo de León, inicialmente al de Uribe Costa, que es uno de los primeros que se creó. Yo voy ya cuando nos fuimos viviendo por pueblos, desde su fundación al círculo de Leioa. El último acto de movilización, pues también relacionado con los refugiados, algunas concentraciones y el recibimiento de los miembros de la marcha ahora el otro día, cuando han vuelto a Tesalónica. Perdona. Eso, yo creo que son los últimos actos en los que he participado. Movimientos sociales, pues empiezo desde que iba al COU, peleábamos por el acceso al COU condicional, movimientos estudiantiles, cuando me tocó, movimientos sindicales, durante muchísimo tiempo, militante del sindicato Estelas, responsable de salud laboral durante bastantes años. Me ha tocado ir a muchas concentraciones por muertos en accidentes de trabajo, esas a las que no va nunca un Lehendakari, y desde luego cualquiera de los tres que iremos, estoy seguro, lo mismo que estoy seguro que tendré, cualquiera de los tres tendrá el apoyo unánime de esta organización para hacer frente a esta convocatoria electoral que nos ha lanzado Urkullu contra Podemos. Y bueno, en mi última época también he tenido oportunidad de colaborar con el movimiento animalista, por una parte, porque Podemos tiene un montón de gente maravillosa que trabaja en esas actividades en favor de los animales. Segundo, porque nos hemos encontrado con las barbaridades que os he comentado, cómo se convierte en espectáculo el pegar a un burro para que arrastre una piedra o pinchar a un buey. Soy de izquierdas, aunque considero que hay mucha gente que anda por ahí diciendo que es de izquierdas, pero hace políticas de derechas. Por lo tanto, lo importante sería qué política vas a hacer y no cómo te defines. Laugarrena, euskarazko bakarra da, eta ez dutuko nizueke euskaraz ere erantzuten baden zuen. Zer garrantzia izan beharko luke kulturak elkarbizitzen hartzeko? Kultura ulertuta bai zinea, bai antzerkia, bai literatura, arlo guztietako kultura, noski, bideratu daiteke bakegintza eta bizikidetza erresteko pertsona desberdinen artean. Orain dela gutxi, parte hartu nuen, gonbidatu ninduten, Donostiako kapitalidadetik, gonbidatu ninduten badago bakearen faro bat, Inesan Aristimuño da hoietako eraikitzaile bat, eta estrenatu zuten antzerki obra bat, Sinabios. Antzerki obra horretan, lau pertsonen bizi modua, lau pertsonen bizi modua, ikusten zan musikaren bidez, antzerkiren bidez, arteren bidez. Eta principal antzokian aurkeztu zan, estrenatu zan, orain arte ikusi dudan unkitu nauen obrarik politenetako bat izan da, bake eta bizikidetza gaia tratatzen zuena. Gero ikusi dugu literaturan ere, literatura izan daiteke modu bat planteatzeko pertsona desberdinen sentimentuak, pertsona desberdinen izaera, pertsona desberdinen bizimoduak, eta politikaren ondorioz sufritu izan dituzten indarkeriaren arabera, izan daiteke modu bat besteek ulertzeko eta beste begirada jakiteko eta ezagutzeko. Askotan, ez jakintasunaren ondorioz, prejuizio edo aurrejuzko asko ditugu. Importantea da ezagutzea pertsona guztien bizitza. Eta aukera bat ematen. Ba, ez dure,
kultura berrien espresio osoa da. Baino, une honetan daoz geure aurrean, maiganean, bi gauza nagusi. Bat, la Escuela Superior de Artes Escénicas. Eta bigarrena, aldaketa gogorra del Consejo de Administración de ITB. Gure artian, ez da posible pausoko pausak gehiago aurrerantz, baizik eta bi asuntoak Podemosek ez dute aldatu. La Escuela Superior de Artes Escénicas, nik uste edan zer asunto fundamentala prestatzeko beste generazio batzuek geure artistak artian. Kultura gizarte bat antolatzeko ezinbesteko osagaia da. Eta, bueno, hori ez da sektore sozial eta politiko eta interes guztien ikuspuntutik berdin ikusten. Tamalez, gure instituzioentzat negozio iturria da batez ere espektakulak sortu behar dira, eta horren arabera herritarren papera ikuslearena izango litzateke. Beraz, hori da momentu honetan daukagun eredu kultural nagusia. Negozio eta espektakula. Eta gu guztion jendearen pasibotasuna bultzatzea. Konsumitzaileak izatea bultzaten dute, baita kultura politikan ere. Horren aurrean, horren kontra, badago beste eredu bat. Eta da, kultura personen garapenarako eta personen osaketarako ezinbesteko osagai gisa ulertzea. Eta horrek eskatzen du ikuspuntu eta ekintza jendea eren parte hartzea bultzatzeko eta ez pasiboki ibiltzeko. Eta beste aldetik kultura integrazio bidea izan daiteke. Norberak daukan baloreak kontutan hartzea gizarte anitza eta hobea lortzeko. Horretarako eredu gehien guztioi behin gustatzen zaigun eredua edo adibidea munduko arrozak dira. Denok egiten dugu arroz, bakoitzak bere moduan. Hizkuntza eta telebista ere hor aipatu beharko nuke. Baina, asko. La quinta pregunta. La candidatura, aparte del candidato, de la candidata Lehendakari, tiene un equipo detrás. No sé si nos podéis hablar un poco sobre vuestro equipo, sobre qué personas lo componen y de qué ámbitos se acercan y está formada la candidatura en completa. Nik egia esan, pertsona guztiak ez dut ezagutzen, baina kandidatura hontan, batez ere parte hartzen dutenen artean, Lander dago, Lander Martínez, Edu Maura baita... Candidatura, en esta candidatura, como sabéis, yo me presento de independiente, me hicieron un ofrecimiento y voy conociendo poco a poco a las personas y el, digamos, arroba, el campo en el que son expertos y expertas. Ya me perdonaréis, pero los nombres de todas las personas todavía no los he aprendido. Acabo de llegar, acabo de aterrizar y por supuesto que estoy muy bien acompañada de personas que me están facilitando mucha documentación,
experto, Sergio, experto en políticas de igualdad, Eugene, experta también en, pero no sé los apellidos, en feminismo, Ay, Barcatu, Santi Eraso, mira, no me acordaba, Santi Eraso, por supuesto, sabéis, Santi Eraso fue el director que se presentó a la candidatura para la capitalidad de Donostia 2016. Santi Eraso es de Tolosa, tiene un largo recorrido a nivel de grupos culturales, en el ámbito de la cultura es una de las eminencias que tiene este país y afortunadamente contamos con Santi Eraso, al que conozco personalmente, es de las pocas personas que conocía personalmente. Y luego tenemos Julen Boyain, experto en economía, que ha hecho, bueno, tengo ahí su currículum, ha estudiado un máster en Oxford, es una de las personas más que más sabe de la RGI y me está facilitando mucha información respecto de la renta de garantía de ingresos. Luego también me facilita mucha información Edu Maura, en general en todos los campos, ya sea en el bloque económico, en el bloque... Vale. Ya siento que no conozco todos los nombres. Un momento, por favor, ya nos quedan poquitas. Juan Luis... Bueno, en nuestra candidatura hay tantos equipos que es difícil explicar con pocas palabras quiénes y cómo son, porque son gente muy potente de los círculos, son activistas en Gipuzkoa, en Álava, en Vizcaya, y hay un equipo de comunicación, un equipo profesional, un equipo de diseño, un equipo de no sé qué, quiero decir. Y candidatos y candidatas conocéis, son varios, Fernando del Castillo, Ana Viñals, Patricia de Gipuzkoa, Gustavo, quiero decir, los distintos campos profesionales en los que estamos, economistas, maestros, ingenieros, arquitectos, médicos, no hay problema, tenemos, porque Podemos hay mucha gente y hay muy buena gente, activistas, sindicalistas, parados, gente al borde de la exclusión social, tenemos con nombres y apellidos para todos los gustos en nuestra candidatura que es la vuestra. Quiero decir, se trata de trabajar en equipo. Yo no soy nadie, estaba tranquilo en mis temas de salud pública antes de que este lío se me liase. Quiero decir, es una buena puñeta el tener que estar aquí en vez de en la playa, pero la pasión por las ideas, por una parte, y el compromiso con más de 160 personas ha merecido la pena. Y la pasión también de que esta organización tiene la posibilidad de hacer algo políticamente importante en este país para mucha gente. Por lo tanto, los grupos profesionales, los grupos de activistas, los grupos de diseño que hay en nuestra candidatura están a vuestra disposición, de la gente que gane, si ganamos nosotros, a nuestra disposición, etcétera, etcétera. Aquí hay, de la candidatura nuestra, tanto de Álava, de Vizcaya como de Gipuzkoa, más de 20 personas que podéis conocer y podéis charlar con ellas, ponerles, porque son la mayoría mujeres, cuando salgáis, para preguntarles qué tal están, qué es de su vida, qué piensan, etcétera. La verdad es que yo no estaría aquí, estaría probablemente en Galicia, que es donde tengo que estar a día de hoy, si no hubiese un equipo de gente tan potente y con tanta capacidad detrás de nosotros. Y estoy simplemente agradecido a toda la gente que nos ha propuesto. Esto no es un cansancio, esto es una pasión. A nuestra candidatura le gusta especialmente lo que se ha convertido casi en un lema de Podemos, que era lo de que somos personas normales que intentamos llevar a cabo acciones extraordinarias. Hasta ahora creo que las personas que mandamos al Parlamento Europeo están haciendo un trabajo europeo tremendo, quienes están representándose en distintas instituciones también, y eso hay que reconocerlo. Son gente que está haciendo, gente normal, gente del pueblo, que está haciendo cosas extraordinarias. Lógicamente todas esas personas tienen un bagaje de militancia y un bagaje profesional, y los dos hay que
tenerlos en cuenta, y los dos los tenemos trabajando en nuestros equipos. Mucha gente participamos también desde hace bastante tiempo, y fruto de eso pues hemos ido dando el paso este que ahora hemos dado nosotros, y aquí las tres personas que estamos aquí, pues lo hemos dado antes para dar la cara e intentar cambiar nuestro municipio, ¿no? Tenemos concejales, personas concejales de Durango, Julián, de Amurrio, Kepa, de Ordizia, María de Jesús. Tenemos punteros como Coldo y Marí de Araba, Ollone de Guipúzcoa. Tenemos una médica internacionalista como Carmen Martí. Tenemos una experta en temas de sostenibilidad como es Ana González Bringas. Tenemos expertos en distintas áreas, economistas y expertos en comunicación como Raúl, una enóloga Rubén, como... Rubén, sí. Casco. Vale. Y ya, por último, y no sé si quizá la pregunta más... A mí es que me ha parecido quizá muy complicada, sobre todo porque ya estamos viendo lo que está pasando a nivel del Estado español. ¿Sexual? No. Eso, con nosotros los vascos y vascas sería muy complicado, sería la más complicada. Mucho más fácil que todo eso. ¿Qué líneas rojas os plantearíais si tras las elecciones del 25 de septiembre que nos acaban de anunciar hoy, se da una situación de bloqueo como la que está ocurriendo ahora mismo en el Parlamento del Estado español? Pues yo lo que voy a decir va a resultar gracioso, pero les pondría a todos unas zapatillas y les llevaría a correr conmigo una media maratón. Entonces, dependiendo de la capacidad de resistencia y de dosificación de las fuerzas, intentaría observar con qué personas se pueden trabajar a largo plazo en un futuro. Fuera de tonterías, hombre, está claro que hay que observar los proyectos, y volvemos a lo de siempre. Primero analizar, estudiar, examinar los proyectos de cada partido, y por supuesto, dependiendo de la candidatura que esté, las personas que estén, al final sois vosotras quien decidís. Sois vosotras quienes tenéis que decir si es que interesa o no interesa. Llegada a la situación de bloqueo, considero que consideramos que una fuerza como Podemos tiene la capacidad suficiente de generar consensos. Es una fuerza que ha nacido con la capacidad, la fortaleza y la oportunidad de cambiar este país. Y para cambiar este país hay que tener la fortaleza, la capacidad. Hay que insistir, persistir y resistir, y siempre llegar al acuerdo. Al mejor acuerdo posible, pero siempre hay que conseguir el consenso y el acuerdo. Yo creo sinceramente que sería un error que después del 1 de agosto la dirección de este partido, no que ha oído los tres, parte de la dirección de este partido, de esta organización, ha estado en los tres debates, sería un error no juntar a la mejor gente que hay aquí. Aquí es que Euskadi es muy pequeño, o sea, es que somos 2 millones, o sea, ¿pero qué pasa? ¿Que nos sobra gente o qué? Entonces yo confío en que la dirección de este partido marque la política de alianzas, marque las líneas rojas y marque las prioridades de negociación política de forma integral y contando con la mejor gente que hay aquí. Bajo mi humilde opinión, las líneas rojas son las políticas sociales. Aquellos partidos políticos que no rompan, lo he dicho casi 4 veces, que no rompan sus relaciones con los intereses de los grupos financieros vascos. Y dices que los grupos financieros no tienen nacionalidad. He dicho grupos financieros vascos, ya sé, estoy hablando de nombres y apellidos. Grupos financieros vascos
grupos de capital, grupos de aseguramiento privado, por ejemplo, el laboratorio médico quirúrgico. Digo, por si alguien. O sea, grupos de capital, grupos de aseguramiento, grupos financieros, grupos editoriales en la política educativa, que presionan. Aquellos grupos políticos, aquellos líderes políticos del arco parlamentario, de la vieja guardia, de la vieja casta, que no rompan sus relaciones de hipoteca para diseñar nuevas políticas sociales con nosotros, no pueden trabajar con nosotros. O dicho de otra manera, nosotros no podemos trabajar con ellos. Por lo tanto, nosotros y nosotras tendríamos que hacer un esfuerzo político para priorizar cuáles son los elementos que identifican las relaciones de hipoteca con los grupos financieros. En salud, en políticas sociales, en política educativa y en las luchas contra las desigualdades y en el reparto de empleo también. Eskerrikasko zuri, beti. Para nuestra candidatura la línea roja es evidente. No hay ninguna posibilidad de acuerdo con el PNV. Pedirle al PNV que rompa todos esos lazos que ha dicho Jota es como pedirnos a Podemos que rompamos la relación con las plataformas antidesahucios, con los sindicatos, con todo el que defiende la justicia en el país. Forma parte de su ADN, tanto como forma parte del nuestro la lucha contra lo que ellos representan. No tenemos ninguna posibilidad de acuerdo con el PNV, porque el PNV no tiene ninguna posibilidad de regeneración, salvo que se aleje de forma continuada durante un largo periodo ejercicio del poder. Con el Partido Socialista tendríamos alguna posibilidad, siempre que dé un giro de 180 grados en lo que han sido sus políticas de apoyo al PNV en todo lo que han hecho en los últimos años. Lo último, ayer, con una abstención, dejaron que aprobaran en mi ayuntamiento el entregar la gestión del alumbrado a una empresa privada que se va a llevar 2.100.000 euros en los próximos 10 años. O lo que están haciendo en Gipuzkoa con la incineradora. O cambian radicalmente 180 grados en su política también lo tenemos difícil. Y con Bildu, pues habrá que ver qué posición quieren. Hemos visto que han hecho demasiados acuerdos con el PNV en el último año y claro, yo tengo habrá que ver si pretenden llegar a un acuerdo con el PNV para hacer una vía a la catalana que les lleve a por donde quieran a base de renunciar a toda política social, o si pretende formar parte de un bloque de progreso que implante un plan de rescate ciudadano. Bueno, ahora sí, ya ha terminado el último debate de los dos candidatos y la candidata a lehendakaritza por las tres listas. Eskerrik asko por venir, eskerrik asko otra vez por ofreceros a estos debates y solo desearos suerte a los tres y, como habéis dicho los tres, que salga un buen equipo y para hacer frente al Parlamento Vasco y que se puedan establecer unas políticas sociales, como habéis comentado, y un cambio en el modelo productivo que también habéis comentado los tres candidatos y candidatas. Y a votar. Y a votar.